Pedro Sánchez finalmente escribe su tercera carta y esta vez no está dirigida a los españoles, sino al juez que le está citando como testigo del caso de Begoña Gómez. Un procedimiento totalmente inusitado, un procedimiento que no sé hasta qué punto es eh, se puede considerar regular, porque los eh, autos y las eh, providencias de los jueces, las comunicaciones de los jueces, las eh, se tienen que realizar de acuerdo con una serie de criterios. Y no sabría si decirte si efectivamente esta carta está realmente dirigida al juez o está dirigida a la población, a los españoles, utilizando al juez como medio. Por parte de una persona que está acostumbrada a utilizar a los demás, no me sorprendería, sobre todo porque, repito, no creo que eh, este tipo de carta atienda a un procedimiento y que eh, creo que deben ser más bien los abogados y los procuradores quienes comunican a los jueces las eh, cuestiones, aunque bueno, eh, en el caso de Pedro Sánchez ser testigo, a lo mejor podría hacerlo, no tengo la menor idea. Si eres abogado o abogada y me estás viendo, puedes escribirme, pero lo que vamos a ver aquí en este vídeo, lo que vamos a hacer, como estás en un canal de psicología, es analizar. Entre líneas, qué es lo que dice la carta y buscar cuál es la verdadera motivación de Pedro Sánchez en este texto, con lo que él ha escrito. Y te advierto que no hay desperdicio. Así que si quieres saber cuál es la lectura psicológica de esta tercera carta, quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Vamos con el vídeo. Así es, el vídeo pretendemos que sea corto. Vamos a leer la carta directamente. La tenemos aquí. El presidente del gobierno, ilustrísimo señor Juan Carlos Penado García, magistrado instructor del juzgado número 41 de Madrid, Madrid, 24 de julio de 2024. Ilustrísimo señor, este lunes tuve conocimiento a través de los medios de comunicación de la providencia dictada por... El, será eh, VI eh, vuestra ilustrísimo, bueno, no sé cómo, cómo clasificar esto, el pasado eh, viernes 19 de julio, en virtud de la cual acordó practicar mi declaración testifical en el seno de las diligencias previas que se tramitan en su juzgado. Hasta aquí bien son antecedentes lo que pasa el primer párrafo de este tipo de cartas siempre se suele centrar en antecedentes es mi voluntad como no puede ser de otro modo colaborar con la administración de Justicia siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución española y la ley que a todos nos vincula nos vincula en el plural en el sentido de la Constitución y la ley y que son la máxima garantía de nuestro estado de derecho bueno muy bien aquí lo que quiere pretender con esta línea es dar a conocer que él es un profundo defensor del estado de derecho y que todo lo que haga lo hará, pero con una condición, que esté de acuerdo con la constitución española y la ley. Por tanto, está aquí ya presumiendo de que, eh, o dejando, digamos, entrever que se le podrían pedir cosas que eh, no están de acuerdo con la constitución y la ley. Vamos a ver que si esto es así. Por ello, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412,2.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que, por razón de mi cometido como presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito. Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente de Gobierno. Bueno, depende de la pregunta que le haga el juez. Si el juez le hace pregunta como cónyuge, sí, pero si le hace preguntas asociadas a su rol como presidente del gobierno, aquí eh, Pedro Sánchez tendría, eh, tendría razón. Pero entiendo yo que si el juez le cita en calidad de eh, esposo, entonces solo le hará preguntas sobre cuestiones eh, asociadas a su función de esposo. Razón por la cual lo que estoy leyendo aquí, ¿no? Fíjate qué palabra utiliza. Esa declaración debe producirse conforme a lo establecido. Es decir, habla Pedro Sánchez como si fuera un letrado. ¿eh? Y eso es una confusión de rol, puesto que Pedro Sánchez no es un letrado. Y en, el, en, la, en la eventualidad esa carta debería haberla redactada entonces un abogado y no el presidente. Yo creo que el presidente aquí está utilizando su figura como presidente del gobierno para presionar a un juez, lo cual es grave. Es grave porque el juez le cita en calidad de eh, testigo como cónyuge y él se pone el gorro de presidente del gobierno, el atuendo de presidente del gobierno y le escribe como presidente del gobierno una carta a un juez, además diciendo lo que tiene que hacer de acuerdo con la ley. Es un gesto de soberbia, yo lo interpretaría como un gesto de soberbia extrema. Como presidente de gobierno, decirle al juez lo que tiene que hacer y decir al juez cuáles son las leyes en base a las cuales tiene que actuar. No sé, un presidente de gobierno que le dice esto a un juez, eh, no, 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 no me, no me encaja. Me parece más bien un gesto de presión. Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente de gobierno. ¿Es notorio a quiénes? Dependerá de la pregunta que haga el juez. Por este motivo. He de trasladar que, como presidente del Gobierno de España, aquí se pone todo el peso de su cargo, hace palanca en todo el peso de su cargo para presionar al juez. Tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la ley y preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados. Sí, pero es que el juez no te está citando en calidad de ese rol. Eres tú que te lo estás arrogando para salirte con lo que a ti más te conviene. ¿eh? Seguimos leyendo. No tengo duda de que vuestra ilustrísima señoría compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y por lo tanto a lo establecido por la ley de enjuiciamiento criminal respecto a la institución del presidente del gobierno. Es decir, de aquí le está diciendo al juez que o hace lo que él le está pidiendo o entonces se tendrá que dar por aludido en una posible prevaricación, básicamente. O permitirá a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez, mejor dicho, se arrogará ¿no? la eh, legitimidad para decir que el juez no está actuando dentro del marco constitucional. De esta carta, que eh, no hay más que yo tenga a disposición, hay dos partes que a mí me, eh, me llaman mucho la atención. Una es... Que todo tiene que hacerse conforme a la ley. Por tanto, está suponiendo que el juez podría pedirle cosas que no están de acuerdo con la ley. Yo creo que es obvio simplemente poner este elemento argumental lo que hace es presionar para que la ciudadanía, la opinión pública, eh, eh, pueda dudar acerca de si el, eh, el juez esté actuando o no de acuerdo con la ley. Y luego esta parte, ¿no? Mi declaración se deberá prestar por escrito. Mi declaración se deberá con imperativo, imperativo y además infinitivo, impersonal. Se deberá prestar por escrito. Prácticamente están mandando al juez lo que tiene que hacer. Es, yo mmm, sigo interpretándolo esto como un gesto de extrema soberbia y además con una insinuación final en, el, en, el última, en la última frase. No tengo duda de que vuestra señoría compartirá la necesidad. Del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal, y por lo tanto a lo establecido de la ley, me, 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 me permita eh, eh, declarar por escrito. Eh, ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué tiene que lanzar esta frase? No tengo duda. Si no tiene duda, ¿por qué? Entonces la muestra no es más que una muestra más de esa insinuación eh, manipuladora típica de eh, personalidades como la de Pedro Sánchez, ¿no? Que, Diciendo que no están diciendo algo, lo están insinuando para que tú creas aquello que ellos dicen que no están haciendo o que están seguros de que no va a suceder. ¿No? Eh, fíjate qué retorcido es, ¿no? Yo tengo, no tengo duda de que tú eres una persona muy sensible, comprenderás cuál es mi necesidad. Lo que está haciendo básicamente es presionarte, diciéndote que si no haces aquello que él se espera de ti, entonces se arrogará el derecho de despreciarte, ¿no? O de decirte que ya no eres una persona digna de su aprecio, ¿no? Es tremenda la manipulación, la presión y sobre todo el recurso que Pedro Sánchez hace. De su cargo político para presionar al juez, haciendo palanca en su cargo institucional para, de alguna manera, achicar, ¿no? Al juez y hacerle sentir presionado. No obstante, no sé, repito, no sé hasta qué punto esta carta o este proceder es un proceder legítimo, es un proceder que está dentro de eh, lo que es la comunicación entre un ciudadano que es llamado a testificar y un, eh, y un juez. Aún así, aún así te digo una cosa. Lo que sea un testimonio por escrito, por escrito queda, ¿vale? Aunque también grabado, pronunciado, también grabado queda. Aún así, a mí me gustaría ver a Pedro Sánchez hablando y contestando en vivo a las eh, respuestas, a las preguntas es que le haga un juez, que le hagan las partes, ¿no? Y que no esté impostado, escrito por sus asesores. ¿eh? Eso es importante. Yo creo que es bueno que la ciudadanía eh, vea a Pedro. No digo que vea, pero al menos sepa que Pedro Sánchez ha contestado a la pregunta. Ha contestado de alguna vez, alguna vez a haya contestado, ¿no? A alguna pregunta que se le ha hecho, porque hasta el momento no ha contestado ninguna, al menos en sede parlamentaria. En fin, esto es lo que yo concluyo en resumida cuenta, arrogándose en resumida cuenta, haciendo palanca en su rol institucional para achicar y presionar al juez, diciéndole al juez lo que tiene que hacer, diciéndole al juez que si no lo hace, entonces sería legítimo dudar de su respeto de la ley de la Constitución y Además, utilizando un lenguaje muy soberbio con imperativos, ¿no? Esa es la lectura, eso, cuatro puntos son la lectura que yo extraigo de esta carta, pero me gustaría saber si tú ves lo mismo, si ves otras cosas, qué otras cosas ves. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete a la campanita. Ya te dije qué golpe de efectos había, tendríamos que esperarnos y este es el primero. Vendrán otros. No te quepa la menor duda, sé muy bien acerca del perfil al que nos estamos enfrentando como ciudadanos. Venga, un beso.